Esto es Exa Gamers y hoy te contamos los primeros detalles de Mario Kart para móviles. Brothers: A Tale of Two Sons llegará a Nintendo Switch el 28 de mayo y se anuncia la creación de una nueva mini consola. La apuesta de Nintendo por los videojuegos para dispositivos móviles continúa, y ahora el siguiente juego que se unirá al catálogo será Mario Kart Tour, que en estos momentos está en fase beta. Al parecer, Mario Kart Tour tendrá un peso de 150 MB, se jugará en modo vertical, y tendrá carreras de dos vueltas con autoaceleración y objetos, pero a diferencia de la saga principal, dependiendo del personaje, la cantidad de objetos será diferente. Por otro lado, los karts se manejarán de manera táctil, deslizando el dedo en la pantalla de un lado a otro. Nintendo Switch ha anunciado que Brothers: A Tale of Two Sons estará disponible a partir del 28 de mayo en sus múltiples plataformas. El juego muestra una aventura en la que manejamos a dos hermanos a la vez. Durante sus aventuras, explorarás todo tipo de entornos y deberás resolver rompecabezas para avanzar y completar el viaje. Aunque ahora sale en Nintendo Switch, Brothers: A Tale of Two Sons ha sido comercializado antes en diferentes consolas, así como en dispositivos móviles. La próxima generación de consolas comienza a surgir. La compañía Panic ha dado a conocer su próximo proyecto, Playdate, una mini consola portátil particular en su diseño. Lleva casi 4 años en su desarrollo y tendrá una mini vela. El proyecto nace de un grupo de jóvenes ingenieros llamado Teenage Engineering. Dicha mini consola contará con diferentes juegos exclusivos que pondrán a prueba tus habilidades como gamer. Esto fue Exa Gamers y recuerda que nos vemos todos los martes y los jueves.